Bai, egia esan idea horrekin etorri gea, urtea ondo bukatzeko ideakin. Bueno, bainekin uste zelaita eto zen, zelai oso deser osoa, kikie, zelai ere ez dago egoera honen, bote asko, kontinuidade gutxi jokun. Eta bueno, lehenengo zatie nik uste pentsatu bezala eta zaigula, nahiko eroso ongea, kontrolpen eukidu partidue, ia ez diute erasoekin. Gu errez iristen ginen beraien zelai arte, baina gero azkenen beraiek atzen sartuta, hemen zai da profundidea bilatzea, erdirak eta honak inditugu, errematek egin ditugu, aukerak euki ditugu nik uste dut. Ez geha ondo egon, ez dugu asmatu, eta bueno, berdinketa egin jungea, baina egin partidu berdin jungo zala. Aizea pixka talde euki dugu lehenengo zatein, nahiz da igual ez deun erabili asko, zai beraiek oso atzen sartuta zeren, baina gero bigarren zatein, aizea kontra euki dugu. Ez gehain eroso egon, gero beraien golpeo zuzenakin estugo, baloiak gainetik pasantzigun, okornerra juten zan, da hain eroso ez gehain, beraik aukera mato beste indue, transizion batzutan, eta pixkatola aldaketak inda, ekipok indar pixkat hartu do, lehenengo jokaldio, etoria goleko jokaldie, penaltiko jokaldie, garbien ikuste dut, eta horre ja aurpeiz jarri gaitu, eta gero ja bigarrenokin pixkat bukatu dut partidu ez. Bai, azkenen partidu luze die, eta egunero ikusten dugu ez, eta bueno, beraik pixkat partidu iriki inda, beraik iriki nahi zuelako ere bai, ba ikusi den momentu baten partidun bihar juntze ikila, guke aldaketak horren bidean inditugu, partidu horregat iriki da gehiago bigarren zatein, ba bik igual garaipenan bila joan galako, eta garrantzitsu ezan ez, porteri behize utxe mantentzea, partidu serio bat itea, sendo otea atzen, nire uste taldea inertzi honen daola, nahiz da emaitzak ez die askotan islada ez, eta azkeneko bi emaitzetan puntu bat atea eta ere, baina nik uste taldea dinamika honen sartuta zehola, gaur jarraipena eman diogu, irabazi dugu, gaur komentatzen nien, ba, hauain klasifikazio askotan anekdotiko dira, baina lehenengo aldiz urten zehar atzo play postuetik atera ginen, eta bueno, kolpe bat eman barra gendukela gaur, urtea bukatzeko, irabazi dugu, eta bueno, ba, hauain bi aste luze, hiru aste ia partidu gabe, eta ba, pozgarri ez, urtea hola bukatzea. Bai, eta aitzen du hasten zehar ez, olako partidu garantzitsu die partidu guztie, baina bueno, olako geldialdi darenen sensazionekin bukatzea eta jutea oporreta garantzitsu edala. Eta, ba, bueno, ba behar bezala ospatu dugu, denborako lasai jotekoa, behar merezitako oporrak hartzeko ere bai jokalarik, eta gero ba, indarrakin bueltatzeko ba, urrengo etxeko bi partidu jokatzeaz. Sí, contentos, ¿no? Sabíamos a qué veníamos, a dónde veníamos, un campo muy incómodo para nosotros, muy pequeño, muy botón. Y bueno, la verdad que la primera parte yo creo que sí ha ido un poco al hilo de lo que pensamos, hemos variado un poco el sistema y hemos tenido bastante control de juego. Es difícil tener profundidad aquí, ellos se nos han metido muy, muy bajos en la primera parte, pero bueno, a pesar de ello hemos encontrado buenas situaciones de centros, de llegadas al área, hemos tenido tres o cuatro ocasiones yo creo que buenas, no hemos podido meter. Hemos ido con esa dinámica en la segunda parte, el viento en contra nos ha perjudicado algo en la segunda parte, sobre todo en el juego directo de ellos, nos metíamos un pelín excesivamente atrás y eso sí ha generado alguna falta que otra, algún córner, y nos han transitado alguna vez, pero bueno, cuando yo creo que el partido igual estaba más abierto, ha venido esa buena jugada del penalti, hemos podido meter y luego con el segundo gol terminar el partido y conseguir esta victoria tan importante y bonita, ¿no?, como última del año. Sí, es verdad, ¿no?, acabar con la portería a cero todos los días es importante y es bonito y al equipo le transmite mucha confianza, ¿no? Y sí que es verdad que eso sí que nos estaba costando, habíamos jugado en campos artificiales y nos había costado por unos detalles o por otros, aun habiendo hecho buenos partidos, no poder cerrarlos. Hoy lo hemos podido cerrar a pesar de que ha sido a última hora y contentos, ¿no? Tenemos tres semanas largas ahora y llegar con esta sensación pues siempre es positivo. Sí, sí, ir a los parones es importante. Aquel parón no nos vino mal, ¿eh?, porque nos dio tiempo para reflexionar también. Ahora lo habíamos dicho, ¿no? Ayer salimos de playoff por primera vez en toda la temporada, pero bueno, sin jugar nuestro partido, nos mantenemos ahí arriba. Vemos que hay una pelea tremenda en todos los partidos, porque hay muy pocos puntos de diferencia entre los primeros y los que están en mitad, tal vez un poco más bajos, quitando lo que es un poco el Baraca. Y nada, seguimos ahí en la pelea, días de descanso para disfrutar todos un poco y venir con fuerza para los dos partidos de casa.